Everybody down, so don't worry. Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy. Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida aquí a este lunes 3 de julio, nuevamente su programa de Lashmi, transmitiendo desde Planeta 2013 en vivo, y su amiga Angie Escalante, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Una semana de inicio nuevamente, estamos ya en la mitad, pasamos a la segunda mitad del año del 2017, y con, pues nuevamente hacemos estas preguntas, agradecer qué he hecho, cómo voy. Sé que ha sido el inicio de un mes, el año iniciamos con situaciones a lo mejor difíciles, un poco complicadas, pero yo creo que a través de tiempo y el nivel de conciencia que vamos teniendo, vamos digiriendo las cosas y vamos saliendo de cualquier situación que yo creo que se nos presente. Y como estoy muy contenta todos los lunes, también agradeciendo nuevamente, hace 3 días recibí un reconocimiento de la Cámara Nacional de la Mujer, y muy contenta, todos los que estuvimos ahí, gracias. ¡Bravo! Muy contenta a Eder Valenzuela, el director general de la CANADEM, Gabriel Martínez también, muy contenta, y a todas las mujeres que estuvieron ahí recibiendo un galardón por todo lo que han hecho cada una de ustedes, dando y compartiendo siempre desde su ser para las mujeres y todo lo que hacemos universalmente, pero siempre desde el corazón, yo se lo digo, y gracias Dios, gracias a la vida. Y pues nuevamente nuestras invitadas, como todos los lunes, tenemos dos grandes invitadas, y tengo aquí el honor de presentar a Erika Valdivieso. Namaste, amiga. Angie. Gracias. Es un honor estar aquí con una mujer por excelencia, ¿no? Por algo te ganaste tu premio, y es seguramente es por ese fruto que fuiste sembrando poco a poco tantos años aquí en Planeta 2013. Qué linda. Erika también es conductora de aquí de Planeta 2013, una gran mujer que viene no nada más, ella es de aquí, ella es sanadora energética, es chamana y viene desde el Perú a compartir toda esa sanación que ella sabe que ha aprendido, porque dentro de su sangre ya viene todo ese linaje de conciencia que viene a compartirnos. Bienvenida, hermosa. Muchas gracias, Angie, por la invitación. Namaste a todos. Namaste. Qué bonita forma de empezar el primer día de la semana hábil, ¿no? Exactamente, lunes y iniciando con ustedes. Así es, contigo, con una mujer por excelencia, aquí en Planeta 2013, pues me siento muy honrada de estar aquí como tu invitada. Gracias. Y pues bueno, el día de hoy les vengo a compartir lo que es la magia de la naturaleza. También estuve con mucha actividad este fin de semana. El día viernes fue el día del árbol, entonces estuve como expositora allá en la delegación Xochimilco. Muy bien.
Estuvimos celebrando el Día Mundial del Árbol y de la Cultura Rural. Allá me llevó la abuela Amalia, que hemos hecho un bonito dueto, estuvimos okay. platicando con todas las personas, ella dando su exposición sobre cuáles son las bondades de las plantas medicinales. Y bueno, yo en mi caso hablando de la experiencia de la magia de la naturaleza, la magia de los árboles, porque bueno, los árboles son mi estandarte. Yo empecé a trabajar... Exactamente. Ajá. Erika, ¿cómo te inicias en todo esto? Sé que eres del Perú y vienes con un linaje. Si me puedes contar un poquito para la gente que no te conoce y la que sí te conoce, pues nuevamente recordarles de dónde vienes, cómo inicias con toda esta parte de la sanación. Bueno, yo empecé desde muy chiquita. En mi familia tengo personas que ya pues tienen el don. En cuanto a lo que es mi familia, mis ancestros son de allá de Cusco, por parte de mamá, de Machu Picchu, y del Machu valle Picchu. Del valle secreto de los Incas, porque bueno, se encontraron bastantes valles, ¿no? El primero que encontraron fue Machu Picchu, pero posteriormente habían otros en la selva, etcétera. Muy bien. Y pues bueno, empecé desde muy pequeña a trabajar con Los Ángeles. Te inicias con Los Ángeles, con la energía de Los Ángeles. Así es. Bueno, inicialmente... ¿Canalizas? Sí. Mi primer maestro como tal fue Jesús. Con él estuve trabajando. Canalizaba, yo no sabía que canalizaba, pero escribía muchos poemas, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde chiquita participaba en concursos de poemas. Y como mi familia tiene la religión católica muy fuerte y por parte de papá la religión cristiana muy fuerte, pues siempre me orillaron a lo que era conocer, pues, a este gran maestro creador de todo, que es bueno, primero, claro. primero Jesús, ¿no? Y ya después entender, yo les preguntaba, pero Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Y pues de él no se tiene mucha información. Entonces empecé a trabajar con esta energía de luz. Y okay. posteriormente ya llegó a mí todo lo que era la información de los ángeles. Mi mamá me llevó a un taller, mi primer taller angelical fue a los 14 años. Chiquita, sí. Pero mira. Sí, entonces, pues bueno, muy metida siempre con la música, con la parte de la magia, porque también desde pequeña tuve contacto con chamanes, contacto con maestros sanadores, y ellos fueron... Y desde ahí vas aprendiendo todo lo que es la magia y la sanación, ¿no? Así okay, es, okay. A los 18 años ya cuando terminas, porque allá en Perú es como un high school, es lo que es el kinder, okay. la primaria y la secundaria en una sola escuela, entonces ya cuando me graduó... me voy a la universidad, pero antes de esto, ya a los 18 años, pues yo platicaba con chamanes, en vez de ir a la universidad me iba a hablar con ellos, nos íbamos a diferentes lugares a platicar porque sentía mucha paz y sentía mucha afinidad con ellos cuando platicaba sobre la naturaleza, me enseñaban ciertos hechizos, cosas te identificabas y en todo esto. Así es. Y pues bueno, ya posteriormente, a los 22 años llego aquí a México, y cuando llego a México, pues bueno, fue maravilloso, llegué un día del niño, y posteriormente, y al tercer día conseguí un trabajo, porque me vine nada más con $100 en el bolsillo. Okay. Sí. ¿Tienes familiares aquí? No, me vine sola, sentí que tenía, desde muy pequeña sentí que tenía que venir aquí a México. De hecho, a veces cuando estábamos con mis amiguitas, luego imitaba el dejo mexicano, ¿no? Y me decían, ahora eres mexicana, y le decían, no, es que tengo que ir a esa tierra, y también sentía lo mismo con Costa Rica, y ya a medida que fui creciendo, fue que se dieron las oportunidades, en las cuales pues llegué aquí a México de casualidad, porque me iba a ir a España. Entonces En lugar de irte a España, decidiste venirte aquí. Fue muy casual, porque resulta que dije, primero me voy a ir a España. Entonces, cuando fui a hacer todo lo que es el trámite de la visa, etcétera, era muy difícil, fue muy complicado. Es ahí porque luego dicen de que cuando hay mucha traba, mejor hay que mejor. Irte, moverte. Exactamente, por y la vida camino. Dijo, no, ella tiene que llegar primero a México para que comparta toda la sanación y todo este que tú ya tienes dentro de la... digamos, porque lo traes en la sangre, y qué bonito y qué hermoso que de acuerdo a lo que tú te dedicas y que vienes de allá de los chamanes del Perú, que les mandamos un gran saludo, compartir todo eso, Erika, porque traes dentro de ti una fuerza enorme, hermosa, una gracias. Energía bonita,
Y qué bueno, qué hermoso para compartir. Y tú fuiste como destinada diciendo, yo creo que México primero, porque necesitamos de alguna u otra manera la ayuda, la orientación, que nos vayan dirigiendo, y qué mejor como tú. Así es, pues bueno, resulta que cuando fui allá a la Embajada de España era muy complicado y al lado estaba la Embajada de México. Entonces, cuando yo entré al baño, de casualidad, porque no podía entrar a la Embajada de España, voy al baño, entro a la Embajada de México y resulta que el señor que era mexicano me empezó a platicar porque me quedé mirando anonadada todas las playas tan bonitas que ponían en la parte de turismo y me dijo, ¿tienes la visa de Estados Unidos? Y le dije, sí. Así de rápido te vas a ir a México. Le dije, ¿en serio? Me dijo, sí. Y casualmente me conecté con un amigo que me dijo, ven aquí, trabaja 6 meses y nos vamos juntos a España. Y dije, ok, está bien, pero por azares del destino, ya cuando llegué aquí a México, ya no estaba él ya se había ido a España. Y yo conseguí al tercer día trabajo, porque es el día del niño, luego viene un feriado y ya después yo Sí, conseguí es el trabajo. día Y pues, primero de mayo. ahí fue donde dije, de aquí soy, de aquí me quedo, porque milagrosamente, o sea, yo llegué sola. Y es ahí cuando uno tiene, cuando uno empieza a caminar por ese sendero de la luz en las cuales tú dices, estás sola, estás chiquita, no conoces, pero la misma vida te va dando la mano, te va poniendo el camino, te va abriendo los Exactamente. caminos. Y pues fue así que dije, bueno, mejor me quedo aquí, Y te ¿para va qué me diciendo dónde voy? quedarte, dónde ponerte, dónde tienes que ayudar, porque es eso, de alguna manera. Ella necesita hacer aquí un break, un espacio para compartir todo lo que ella sabe. Así Y es. la vida y el universo dijo, no, te quedas aquí en México. Y tener un espíritu fortalecido, Así porque es. muchas personas siempre te van a aconsejar, ¿sabes qué? Aquí no es el sueño americano, ¿no? O tú estás sola y en México hay mucha delincuencia y te pueden robar, estás chiquita, pero no, o sea, yo dije, yo le decía a todas esas personas que me inculcaban esa precaución, pero con el miedo atrás escondido, ¿no? Porque siempre hay que Okay. estar atentos a lo que realmente la gente luego te dice. Yo les decía, si tú vas a una tierra y tú la amas, ella te va a proveer. Así es, así Y es. eso fue lo que sucedió en México, ¿no? Y de alguna manera tú ya vienes con esa protección de allá arriba, como todos la tenemos, y ya tienes también, pues el linaje que te viene siguiendo desde el que tú perteneces, todos esos ancestros, todos ellos te cuidan. Así es. Entonces, cuando alguien viene a hacer una labor de ayudar, de beneficio a los demás, no tiene por qué pasar nada malo. Y eso fue lo que ha hecho, ¿no? La vida te ha sonreído, la vida, México te ha recibido con los brazos abiertos, porque ya nos conoces cómo somos. Sí. De verdad, todos los países tenemos alguna situación que cambiar o cada uno tenemos que cambiar, pero los mexicanos somos amorosos, Así es. Erika. Y gracias de verdad por estar aquí, por compartir todo esto. Y tienes tantas cosas que haces. A ver, más o menos, ve, vámonos para que la gente vaya diciendo, ¿qué es lo que más haces? Aparte de sanación o con árboles, ¿o cómo está? Bueno, desde que llegué aquí a México, pues me sorprendí la cantidad de árboles que hay aquí. Fueron los que me dieron un gran abrazo, un gran recibimiento, ¿no? Y pues bueno, mi estandarte como tal, me considero defensora de la madre naturaleza. Cuando me fui a Costa Rica, a los pocos años de estar aquí en México, estuve trabajando con el chamanismo de la comunidad Huití. Esto es una comunidad africana y ahí me inicié con esta ideología. La comunidad Huití te ayuda a trabajar mucho con el aquí y el ahora. Y ellos trabajan con una planta sagrada de energía masculina, en la cual pues tuve la oportunidad de trabajar con la madre naturaleza y con personas que tienen adicciones. Esta planta obviamente es tan fuerte que te ayuda a liberar cualquier adicción, tanto a las drogas como a las tristezas, a los malos hábitos. Y pues fue ahí donde llegó toda la información y canalización para trabajar directamente con los árboles. ¿Te Entonces, parece si hacemos un corte ok. y no? ¿Vamos bien? Sí, Ok, vamos bien, seguimos, vamos bien. seguimos. Ok. Y pues bueno, estuve trabajando primero conmigo misma todo lo que es la canalización que recibí por parte de la madre naturaleza, tanto en Costa Rica como aquí en México, porque en Perú, pues mi maestro chamán Puma, que
te mando un gran abrazo. Trabajamos mucho con el tema de la congruencia, ¿no? De toda esa alineación energética que siempre tienes que tener al momento de impartir tus conocimientos, primero hacerlos en ti y después... Es que, Erika, si no trabajamos nuestro trabajo interior, personal, o sea, no va a haber congruencia para poder compartir. Esto va como de la mano. Vas compartiendo, vas aprendiendo, tú vas a... aprendiendo tantas cosas, a sanar uno mismo, ¿sí? Porque el trabajo primero es interno de uno y después poder ayudar a los otros. Así pero hay es. Gente que lo lleva de la mano y es bien, está bien hecho. Uh-huh. Pero como decimos, si tenemos que tener congruencia con lo que estamos haciendo uno y con lo que estamos haciendo con ustedes para poder que haya un equilibrio, porque si no, entonces no tendría... Y aparte de que muchos sanadores que a veces ya empiezan a dar terapias y hay cosas que no tienen todavía resueltas de forma inconsciente, atraen pacientes que van a ser su espejo. Entonces, no solamente les despiertan en, ¡au, me está doliendo este tema!, sino también que pueden correr el riesgo de cargar más con ese tema, ¿no? Porque lo pueden absorber energéticamente por haber un empate energético. Entonces, siempre es bueno liberarse, limpiarse. Y pues bueno, como te decía, con él, con mi maestro, siempre me enseñó mucho a la rectitud de nuestros actos, porque allá en Perú cualquier persona no puede ser chamán, ¿no? Realmente tienes que pasar por un proceso de limpieza emocional, de congruencia, o sea, sí son muy, muy exigentes. Entonces, pues bueno, llevando todo esto desde chiquita, empecé a trabajar ya con lo que es un grupo de videntes, con una maestra que me acompañó desde hace muchos años atrás. Empecé a trabajar con ella en un círculo de videntes donde hacíamos viajes estelares, que se llama Norma Aldana también. Le mando un gran abrazo. Y pues éramos un grupo de clarividentes. ¿Pero? Aquí en México. Sí, cuando llegué, de repente de la... Es que la vida te va llevando donde tienes que estar y qué es lo que tienes que aprender y qué es lo verdad, ¿sí o no? Así es. Te dicen ahora aquí un poquito de acá y de ahí aprendemos, ahora un poco de acá y de ahí aprendemos. Así es, entonces estuve con un grupo de clarividentes, clarisintientes, clariaudientes, trabajábamos y hacíamos viajes estelares a diferentes lugares. Y pues bueno, siempre fue una práctica constante para tener desarrollado también una conciencia certera desde nuestro sexto chakra y cada uno de nosotros. Y empezamos por un tema de liberación y purificación. Aprendí la misma técnica que yo me autogeneré, que es sanación energética. Exacto. Donde también trabajamos con lo que es el corte de todo lo que es lazos karmáticos, tóxicos con otras personas, que es lo que ahora también doy como terapia con rosas etéricas, porque las rosas como tal, aún físicas o etéricas, que quiere decir de que no se ven, ¿no? Claro. Que son estelares como tal. Ahorita en el siguiente bloque me gustaría que nos compartieras todo eso. ¿Qué te parece? Perfecto. Entonces, amigos, regresamos en el siguiente bloque, por favor, no se vayan y regresamos con Erika Valdivieso. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry.
Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Nuevamente aquí de regreso en su programa de Lashmi, su amiga Angie Escalante, transmitiendo en vivo desde Planeta 2013 y con nuestra invitada Erika Valdivieso, una chamana sanadora, viene desde el Perú para transmitir toda esa energía bella que de sanación que nos brindan allá los chamanes que ella ha adquirido a través del tiempo, y viene a compartir porque tiene varias herramientas de sanación, varias herramientas que técnicas. Técnicas de sanación que viene a compartir ella, porque la vida es tan bella, la vida es disfrutarla, y si no es con una técnica, podemos tener otra, pero con la energía que cada quien nos transmite, yo creo que de verdad salimos adelante, agarramos nuestro nivel de conciencia mucho más, y lo principalmente que cada uno de nosotros estemos a gusto con lo que tenemos y con lo que estamos viviendo. Y si hay algo, cosas que tenemos que trabajar, nos dirigimos con los expertos, y qué mejor aquí con Erika, compartiendo toda esta belleza de la naturaleza. Muchas gracias, Angie. Pues muy bien lo acabas de expresar, ¿no? La vida es para vivirla, para disfrutarla, uh-huh. porque es una gran oportunidad que nosotros mismos elegimos para aprender, para amarnos a nosotros mismos, para poder descubrir cuál es nuestra misión aquí en el planeta Tierra, ¿no? Y pues lo que hacemos los sanadores energéticos o las técnicas que están en nuestro exterior es solamente ayudarnos a ir a nuestro interior. Y lo que siempre les enseño a todos mis alumnos y a todas las personas que acuden conmigo es activar su maestría interior, porque cada uno de nosotros somos un fractal de luz, somos un fractal de Dios. Entonces nosotros siempre paramos buscando fuera a través de una religión o a través de la magia, poder resolver situaciones, poder sanar a través de una medicina, a través de un doctor, pero en realidad nosotros tenemos ese efecto a través de la madre naturaleza o sanando nuestras emociones. Qué hermoso fuera que hubiera escuelas así donde, ¿sabes qué tienes que hacer? 2 años de esto, de tu crecimiento interior, de conocerte más a ti. Y de verdad que yo creo que seremos otro país, otro mundo, con un otro nivel de conciencia, pero más sanos, más felices. Pero sin embargo, todavía no se ha llegado a eso. Estamos, por eso somos de pocos, ahí vamos, pero sabemos que cada vez va a haber más gente en todo esto que estamos compartiendo todo, porque de alguna manera a uno nos llega de una manera el mensaje, a otros de otra manera, pero siempre lo hacemos desde el corazón. ¿Y qué mejor con lo que tú haces, Erika? Muchas gracias, Angie. Así es. Bueno, lamentablemente, entre comillas, todavía estamos en una sociedad occidental que nos estructura mucho a ir a la escuela, y de la escuela pues ya a la universidad, ser alguien en la vida con una carrera, tener una familia, y ya con eso las personas creen que pues ya tienen la vida resuelta, ¿no? que el dinerito, que los hijos, el carrito, la esposa, el esposo. Y realmente estamos en una visión lineal muy básica. Así es. Y pues, por ejemplo, lo que tú dices de que qué bonito sería que la gente primero indagara en sí mismo y estudiara la parte espiritual, holística, emocional. En el budismo
se hace, allá todavía la gente primero se prepara mucho, allá en la India, en Así ciertos es. países, la gente primero estudia mucho Primero es su la crecimiento introspección, interior, claro. claro. Y ya después, incluso hasta en Europa, ¿no? Primero te dejan siempre indagar, disfrutar un poco, conocerte a ti mismo y ya después te piden que empieces la universidad. Por eso allá en Europa la gente, por ejemplo, de mi edad, que tengo 33, soy una chiquita, ¿no? Porque allá empiezan a estudiar, pues ya después que han indagado, han vivido, etcétera, entre comillas, ¿no? Bueno, qué Vivido. padre, ¿no? Sí, También, qué eso también bonito. está muy bonito. Pero bueno, hablando de todo esto, pues, como te comentaba, cuando trabajo con las rosas etéricas, las rosas como tal para la madre naturaleza representan purificación. Así es. Entonces, pues bueno, con las rosas, Limpieza, ¿no? limpieza y te ayuda mucho a la transmutación y a la Es. liberación. Entonces, con la técnica que tengo de la sanación con rosas etéricas, que bueno, también he escuchado mucho de técnicas como tal de sanación, pero esta es como, usualmente yo dentro de todo lo que he aprendido hago una fusión muy integral de todo. De repente entran ángeles, de repente entran Sí, haces tu arcángeles. propia técnica de sanación con todo lo que sabes. Así es, y ya posteriormente pues hacemos todo este corte de lazos kármicos tóxicos que pueden haber con otras personas. Porque algunas veces cuando nosotros hablamos Eso. de, por ejemplo, en el trabajo, si estás renegando mucho sobre tu jefe, de repente estás emitiendo pensamientos de la secretaria que te cayó mal, etcétera, tú Sí, mismo así estás es. lanzando de forma inconsciente lazos que se van aquí en la parte, cuando te empiezan a enfermar, se van aquí atrás del cuello o de repente se van a la espalda y la gente se empieza a agotar de la nada en el trabajo. Y es Exactamente. viceversa. Entonces Fíjate. siempre es bueno cortar con esos lazos, limpiarte y hacer sobre todo un trabajo de conciencia, porque la magia existe, pero nadie es Harry Potter. O sea, qué bonito sería que agarres con tu varita, listo, ya no vas a pensar mal de nadie, ya no vas a emitir juicios, pero en realidad es un trabajo consciente Sin y embargo, constante, ¿no? a lo mejor nosotros ya lo sabemos un poco porque vamos en este camino, pero hay mucha gente, Erika, que eso no sabe, que te tienes que limpiar, que tienes que hacer esto. Y precisamente, ¿no? Hay veces que no lo saben no lo hacen porque no lo saben. En cambio, qué padre, tienes mucha razón. Y con cada persona que vamos, se dejan lazos. Si hay una persona que nos cae mal, hay algo que, como tú dices, y como dices, bueno, no te enganches, ¿no? Cuando te dicen, no te enganches. Exacto, es en serio, no te No te enganches. enganches, pero sin embargo, sí, las energías, y sabemos que todo es energía, y esa energía puede ser que te la traigas. Y luego, como dices, vienen las enfermedades. Y luego también el tema de la pareja, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos o idealizamos a nuestra pareja, que nada más que nada son nuestros maestros, ¿no? Y pensamos de que porque pensamos algo al mismo tiempo o porque coincidimos en muchas cosas, ¡ay, es el amor de mi vida! Pero en realidad, por ejemplo, tú y yo, Angie, podríamos hacer eso, podríamos pensar eso, podríamos pensar algo a la misma hora, al mismo tiempo. Tú podrías leer lo que yo pensaba decirte, porque si energéticamente, Así es. si nosotros empezamos a platicar durante todo el día, intercambiar y contarnos nuestras cosas, en el pensamiento y en nuestro lazo energético entramos en un canal de vibración en el cual nosotros ya estamos sincronizados. Y es por eso que tú y yo podríamos de repente leer nuestras mentes. Porque nosotros somos como tal seres videntes, somos clarividentes, o sea, Claro. cada uno de nosotros tiene ese poder. Pero bueno, como nosotros de repente con la pareja, y sobre todo la vibración del amor, no tan bonita. Cuando estás en ese canal, pues obviamente, claro, todo es maravilloso, todo es hermoso, pero no es nada más que una idealización. Digo, sin demeritar el Sin a amor de nadie, cualquier, nada. pero es algo que se puede hacer con mamá, con papá, con hermanos, con un amigo. Es algo que nosotros podemos empezar a trabajar y siempre es bueno estar viendo desde dónde amamos a una persona, porque también te contaré que hago constelaciones familiares Wow, no, pues y. miren, como pueden ver, de verdad que un estuche de varias cosas, aparte de hermosa y su Gracias. energía, que les puedo decir que está aquí, wow, hermosa. Entonces, con todo esto, qué mejor que haya técnicas, herramientas para sanación. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo trabajas esto? Lo de los árboles, que me llama a mí mucho la atención en lo particular, porque haces sanación con árboles, ¿verdad? Así es. Como tal, siempre
mi enseñanza, bueno, la enseñanza que yo he tenido es siempre de activar tu maestría interior, de volver a tu esencia. Eso fue lo que yo aprendí en Machu Picchu. La madre naturaleza, allá en Machu Picchu, específicamente en el Cusco, es un portal puro de comunicación donde la madre naturaleza te abraza. No necesitas ser vidente para ir allá, aterrizar y sentir el abrazo de la madre naturaleza. Lo puedes sentir, puedes ver en los apus. Los apus le dicen que son los ángeles mensajeros de Dios manifestados en montañas, en cerros. Y las ñustas es un término también allá de Cusco, en el cual se manifiesta la energía femenina de los lagos, de los ríos, etcétera. Entonces, pues bueno, como tal, siempre es bueno volver a tus raíces, volver a tu esencia, y qué mejor que desde la madre naturaleza, a través de los árboles, que son puentes de luz, son puentes estelares que la madre naturaleza ha manifestado para que nosotros tengamos todo ese proceso de vida. De vida. Porque eso es lo que... Es lo que somos, vinimos a vivir y a disfrutar, y qué mejor con todo eso. ¿Talleres que vas a compartir o tus consultas, si nos puedes compartir? Sí, doy usualmente sesiones angelicales en las cuales yo ayudo a las personas a que hagan un viaje estelar en el cual los arcángeles están dispuestos a ayudarte a transmutar, pero también depende mucho de ti, que tanto estás dispuesto a soltar. Entonces los guío desde la forma más amorosa posible, pueden cortar lazos, pueden protegerse con diferentes arcángeles, atraer la energía que nos toca trabajar. Estoy viendo dar este curso en la Colonia del Valle el 15 de julio, aproximadamente. Ya me contactan en la página de La Brisa del Ser, que está ahí en Facebook. El día 23 de julio tenemos otro encuentro con la meditación con los árboles en Viveros de Coyoacán, y próximamente acabo de conocer el bosque de Tlalpan y me encantó. ¡Ay, hermoso! Y pues bueno, ahí también voy a ver la posibilidad de hacer un encuentro, porque los árboles están más que dispuestos a abrazarlos. Y pues bueno, en estas, estos bien, encuentros con los árboles, pues lo que sucede es que las personas abrazan al árbol y se conectan, y pueden sentir incluso el mismo latido, el mismo ritmo del latido de corazón del árbol con ustedes. Pueden sentirlo respirar. Fíjate. Y ahí hacemos también una sanación del árbol genealógico. Cortamos también lazos kármicos con mamá, en con papá. En ese momento. En ese momento. Ok. ¿Tu teléfono, Erika, o correo, o directamente ahí? ¿Cómo es? 55-6067-8407. Okay. Y bueno, también me pueden encontrar en Coacalco. Este sábado voy a estar en el Centro Ekbalam, voy a estar dando toda esta serie de sanaciones que hago, que es también armonización con cuarzos, es una mini constelación familiar para poder identificar. Hay muchas personas que dicen, es que no sé qué es lo que me pasa, ¿no? Entonces, a pesar de que yo les leo a través de mi evidencia, a través de fotos, etcétera, qué es lo que les sucede, también los ayudo a que ellos puedan descubrir a través de una mini constelación familiar qué es lo que tienen que trabajar. También el tarot de los árboles, trabajo con tarot de los árboles. Ay, eso me encanta. No, pues tantas cosas, Erika, que de verdad me encanta todo eso, porque cuando dice uno sanación y naturaleza, que estás muy conectada con la naturaleza, creo que es la mejor sanación. Y también con el tema de Reiki tibetano, ¿no? Sí, he aprendido muchísimas cosas. Pues ya. Entonces ya integro, es un todo integrado que les puedo dar a mis pacientes, y sobre todo que vuelvan a su raíz y que puedan volver a activar su maestría interior. Qué tienen linda. Un poder autosanador increíble. Claro, el poder está dentro de cada una. De verdad, Erika, estoy muy contenta de que hayas estado aquí en Lashmi, aquí en el programa, que es tu programa también, lo comparto. Y venir a todo esto aparte, porque nos hacía falta tener una mujer con todo esto que sabe y conectada más con la naturaleza de otra manera. Y yo de verdad bendigo este momento. Muchas gracias, Angie, por la invitación. Te quiero mucho. Quiero compartirles rápidamente que desde el primer día que también la vi, hicimos una química hermosa, y sabe que es de corazón a corazón. Y cuando hay eso, por eso estamos aquí. Ay, muchas gracias, Angie. Bonita. Que todas tus bendiciones te sean multiplicadas. También a las personas que nos acaban de ver, pues espero conocerlas. Y claro, pues, que sí. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Me honra estar con una mujer por excelencia. Y pues espero vernos próximamente. Claro que sí. Ahorita no te vayas, ahorita ya por ahí platicamos. Pero amigos, regresamos nuevamente. Don't
Don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy. Thank you.